Muy buenos días, cordial saludo desde Corabastos a todos los oyentes a esta hora del día, miércoles 7 de febrero del 2024. Ingreso de vehículos con carga 1.374 para 10.230 toneladas. De hoy en 8 días comienza la época alta de consumo de pescado con la celebración del miércoles de ceniza. En Colombia, los principales productores pesqueros provienen de la pesca artesanal e industrial que aportan al consumo nacional atún, camarón, pargo, mero, sierra, chema, merluza, pingua, almeja, mojarra, nicuro, pescado seco, entre otros. Los comerciantes mayoristas se preparan para la temporada. La mojarra está desde 6 mil pesos, el nicuro desde 6.500 y el pescado seco 18 mil pesos. Hoy hubo bajas en los precios del limón Tahití, la curúa, el maracuyá, la mora de Castilla, la racacha, la yuca y la habichuela. Los productos que presentaron tendencia al alza, el aguacate, el borojó, el lulo, la mazorca y la zanahoria. En el sector de los granos y procesados hay estabilidad en las cotizaciones, buena oferta de lenteja, garbanzo, pastas, arroz. Continúa la buena oferta de panela, al igual que el queso, el huevo y la leche. Plátano colicero, plátano artón, presenta buena oferta para rendir el presupuesto familiar. Es buena la oferta de tomate de guiso, chonto, milano, larga vida, pepino común, pepino combro, auyama, auyamín, repollo, remolacha y zanahoria. A la hora de hacer mercadito hay que tener en cuenta estos productos para rendir el presupuesto familiar. Panorama de oferta y demanda en la Central Mayorista de Bogotá. Informe con Pedro Triviño. Feliz día.